En esta casa fue la que se diseñó, se pensó y se construyó para que Néstor desde acá un poco coordinara todos los esfuerzos de construcción regional. Lo saben muy bien nuestros amigos embajadores, así que un poco como siempre cuando estoy acá, era lo que hemos hablado con él, visto con él, discutido cada cosa, dónde iba a funcionar la oficina, dónde iba a funcionar la otra, con lo cual la carga siempre es muy fuerte y por eso también aprovechar para felicitar a Pablo y a todo el equipo por toda la tarea que vienen realizando y también por la que emprenden ahora en un programa de formación. Es enormemente importante y es enormemente importante porque, como comentaba Oscar, la construcción regional es una construcción compleja, difícil, en la cual si no hay una verdadera integración de los procesos militantes en cada uno de los países se convierte en muy difícil, porque ahora nos parece bastante común, pero si uno recuerda hace 10 años, ¿quién sabía los nombres de los presidentes de los países de América Latina? ¿Cuántos conocíamos los nombres del presidente de Estados Unidos, de Francia, del primer ministro de España, de Italia o de Alemania? Y no tenemos ni idea qué pasaba en Ecuador, qué pasaba en Venezuela, qué pasaba en México, qué pasaba en el Caribe, ni hablar. O sea, durante 200 años el proceso de destrucción regional tuvo también mucho que ver en convencernos a todos nosotros que no éramos ni teníamos nada que ver con una región ni una nación común, sino al contrario, éramos pequeños países separados, donde se nos intentó permanentemente convencer de eso. Y mal no le fue. Por eso la construcción regional es tan importante a la hora de generar este tipo de vínculos en los jóvenes que puedan construir y entendernos como parte de una unidad común. Estamos siguiendo esas huellas, entender que América Latina cuando está dividida, cuando todos nos peleamos entre nosotros, no tiene un destino, en cambio al contrario, cuando trabajamos entre todos en conjunto sí lo tiene, porque somos una región poderosa, somos una nación fuerte, una nación con mucha convicción y que tiene que ser eso, ¿no? Con fuerza, creciendo con igualdad, creciendo con fuerza, continuar este legado y hacerlo carne en todos nuestros pueblos, construyendo una región cada vez más igualitaria, siempre pensando en el destino de las mayorías populares de toda la región, es el gran legado que nos deja Néstor Kirchner, así que verlo hoy acá en un aniversario como este, en esta casa que expresa esta región y con el compromiso de los jóvenes que la llevan adelante, formándose, discutiendo, compartiendo, discutiendo, nos parece el mejor homenaje para él y es el legado de la gran patria grande latinoamericana que con Cristina y los demás presidentes de la región venimos construyendo.